a Nueva Colmena de Noche. Un nuevo programa que habla con las abejas que no están satisfechas con su vida aparentemente predeterminada. Y ahora luchan para cambiar sus destinos. Este es un programa nuevo porque, bueno, ninguna abeja lo había hecho antes. Hasta ahora. Hoy, la abeja que unió los mundos de los humanos y los insectos ha tocado nuestros corazones y nuestros aguijones. Barry B. Benson. Gracias. ¿Sabes? Eres más bajito en persona que en la tele. Me han dicho que la cámara te añade 5 milímetros. Barry, tu cara está por todas partes. En camisetas, libros y pósters. Tu cara está hasta en una taza. Incluso, ¿hay un videojuego? No sabía nada del videojuego. Es divertido y desafiante. Bueno, dinos, ¿dónde comenzó tu heroico viaje? Como ya sabes, Janet, aparte de tener que romper el capullo de cera al nacer, la universidad es uno de los momentos más duros en la vida de una joven abeja. Sí, lo recuerdo. Fui a UABJ. ¡Yo también! En realidad no. A la Universidad de las Abejas. ¡Vamos, UABJ! Bueno, Janet, todo comenzó el día después de la graduación. Estaba intentando saber algunas cosas. Ya veo. Llévanos allí, Barry. A ese primer día. Hal, grábalo. ¡Adiós, mamá, papá, me marcho! ¿Qué? ¿No desayunas? No, mamá, no quiero llegar tarde. No puedo creer que este día haya llegado. Mi chico va a trabajar en Honex. Espera que todas las de la manicura sepan que mi Barry se graduó en UABJ con notables. Ninguno de los suyos lo ha hecho. Vete ya, hijo, y demuéstrales que eres un Benson. ¡No lo hagas! ¡Tu padre no se fue de buenas! ¡Por enésima vez, Janet! ¡Yo no robé esos posits! ¡Adiós, chicos! ¡Oh, Martin! ¿Quieres dejarlo? ¿Para qué necesito cajas y cajas de posits? ¡Barry! ¡Barry! ¡Por aquí! ¡Barry! ¡Aquí, Barry! ¡Hola, Adam! Es que estoy excitado. Piensa en ello. ¡Nuestro primer día de trabajo! ¡Entramos en una nueva etapa de la vida! Lo cual nos deja a una etapa de la muerte. Somos una especie de dos etapas. Solo pruébalo, ¿quién sabe? A lo mejor te gusta. Eso dijeron del pilates para abejas. Todavía no puedo estirar del todo este brazo. Lo siento, colega. Hoy no puedes decir nada que me deprima. Bienvenido a Honex. Haciendo miel de la misma forma que nuestras antepasadas desde hace 5 millones de años. Aquí se hace miel las 24 horas, todos los días, todo el año. ¿Y el año bisiesto? Cada 29 de febrero, los trabajadores son invitados a un día gratis en un balneario y después a un concierto en el parque. ¡Wow! ¿De verdad? No, solo bromeaba. Ese día también solo hacemos miel. Oh. Esta es mi parada. Te veo después de mi turno. Recuerda, el turno hace al hombre. ¿Sabes? Esa no es una expresión de verdad. Ah, da igual. Adiós. Atención, ciudadano. ¿Quieres emociones? ¿Quieres aventuras? ¿Quieres servir a tu colmena? Una nueva oficina de empleo ha abierto en tu vecindario. Enabet, otro producto de calidad que te trae Honex. Honex S.A., una división de la UNESCO. Atención, se ha abierto una nueva oficina de empleo de Honex en tu vecindario. Ven cuando quieras. Vaya primer día más genial. No puedo imaginarme a nadie con un primer día mejor. Yo sí. ¿Qué te pasa? ¿No puedes disfrutar ni un poco? ¿Qué es disfrutar? No es que esto haya sido ninguna sorpresa. Desde que era una larva, lo único de lo que oía hablar era de miel. Cada minuto del día. Miel esto, miel aquello, miel, miel, miel. Todo es miel. Bueno, también hay cera, pero sobre todo es miel. ¿Qué estás diciendo? Quiero pensar que en la vida hay algo más aparte de hacer miel. Barry, somos abejas. Las abejas hacen miel. Eso hacemos. Las arañas tejen, los gusanos de seda hacen seda, los caracoles... no sé qué hacen, pero ya me entiendes. Lo que te quiero decir, Barry, es que tienes que seguir la corriente, ¿sabes? ¿Qué corriente? Aquí no hay ninguna corriente. ¡Oh, hay una corriente! ¡Taxi! ¿Vienes o no? Vete, te veo luego. Hola, estoy aquí con Barry B. Benson. ¿Sabes? Eso ha sido asombroso, Janet. Casi ha sido como estar allí.
Bueno, emitimos en ABJ HD. Tiene el doble de rayas que ABJ TV. ¡Guau! El doble de rayas. Bien, Barry. Dales a nuestros espectadores algo de trasfondo. ¿Habías estado fuera de la colmena? Oh, no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué te llevó a ese primer día fuera? Bueno, Janet, llega un momento en la vida de una abeja en la que tiene que preguntarse de qué está hecha y si hay algo más. Así que algo te picaba. Bueno, no estoy seguro de que fuera un picor. Había un hormigueo, casi una pasión, pero no llegaba a deseo ardiente. ¿Una pasión? ¿Eso te llevó a arriesgarlo todo para volar con los ases del polen? Pasión, deseo... Porque ya sabes, he oído que todo empezó como un reto. ¿De verdad? ¿Un reto? ¿Sabes por qué no hablo un poco sobre el exterior a tus espectadores? Cuéntanos lo que viste ese primer día. Se dice que un mero vistazo a la lata de fuera puede enloquecer a una abeja. Oh, es un viejo cuento de avispas. Pero es grande, ruidoso y hay peligros tras cada esquina. Y no me hagas hablar sobre la lluvia. ¿Has dicho lluvia? Lluvia raudales, lluvia loca. Y animales salvajes, coches enormes y humanos. Humanos hasta donde alcanza la vista. Pero aparte de eso... Bueno, déjame enseñártelo. Hal, por favor, ¿podrías? Gracias. ¿Sabes? Voy a seguir con reto. ¿De verdad? ¿Por qué? Está en mis notas. Oh. Escuchadme, chicos. Tenemos ahora una misión complicada y hay que terminarla ahora mismo. ¡Oh! Veo que nuestros requisitos de entrada cada vez son más bajos. ¿Cómo te llamas, bichillo? Barry B. Benson, señor. Está con nosotras, Lou. No lo perderemos de vista. De acuerdo. Recordemos lo básico otra vez. Se esperan lluvias hoy. Y da igual lo que algunos de vosotros ases podáis pensar. Las abejas no pueden volar en la lluvia. Y recordad, perros, pájaros, ranas, palos de hockey, raquetas, escobas y revistas enrolladas no son vuestros amigos. ¡Oh! Y nada de hablar con humanos. ¡Haced que me enorgullezca! ¡Dadles a esas petunias, chupatroncos a rayas! ¡Todos vosotros, vaciad esas flores! ¡Despegue! ¡Despegue! Mirad, soy un B-17. ¡Au! Oh. Cuidado con las cometas, chicos. No sufren por el viento, sugiero que usemos la maniobra serpiente para pasar la boya. Es hora del reconocimiento del suelo. Y esto Delta 9, Víctor Golf, Oscar Bravo, Tulu, Alfa, Lima. 9. Cuesta demasiado recordar estos nombres militares. Puente abajo. ¡Ajá! Vamos a coger un pequeño atajo por la charca. Chicos, cuidado con las ranas. Esas lenguas son un billete a papiolilla. ¡Allá vamos! ¡Rossi pincha costillas! ¡Justo delante! ¡Vale, tenemos un saltador! ¡Saltador! ¡Bien! ¡Acción evasiva! ¡Bien! ¡Reunión evasiva de la carga! ¡Ya, ya, ya! ¡Acción evasiva! ¡Ah! ¡Acción evasiva! ¡Cuidado con la sala! ¡Guau! ¡Vaya vista! ¡Patético! ¿Bromeas? ¡Es tan bonito! ¡Es como una película! ¡No parece real! Me refería a ti. ¿Quieres ser un as del polen? Pues ¿dónde está tu polinizador? ¿Cómo vas a recoger el polen, genio? ¿Te lo guardas en los bolsillos? Oh, lo siento. ¿Sabes dónde podría hacerme con...? ¡Toma!
Ahora eres una abeja de verdad. ¡Guau! Pesa más de lo que parece, ¿sabes? Si no haces bien tu trabajo, va a pesar mucho más. Genial. ¡Guau! ¡Has nacido para esto! ¡Sígueme! Ahora me gustaría quedarme aquí y darte clase todo el día, pero hay que irse zumbando a polinizar, amigo. Estoy agotado. ¿Ya? Todavía no has visto nada. Tenemos problemas. Avisa a todos los ases. Han entrado libélulas en el espacio aéreo. ¡Vamos, sígueme! ¡Es hora de algo de acción! ¡De acuerdo! ¡Ya basta por hoy! ¡O te explotará el cerebro! ¡Ve a polinizar un poco más, novato! ¡Y cuidado con esas desagradables libélulas! Jamás pensé que el gran cielo abierto sería tan agotador. Debo recuperar el aliento. Parece un buen sitio para aterrizar. Muy amarillo. Aterrizaje suave. Cuidado, chicos, es un poco codicioso. Chicos, lo he logrado. ¡Hey! Hola, nuevo. Cuidado, no sabes en lo que te estás metiendo. Solo quiero recargar un poco las pilas. ¡Sacarte! Gracias al cielo. ¡Aléjate de la luz! Repito, no vayas hacia la luz. Debo ir hacia la luz. Oye, esa no es la luz al final del túnel. Es un tren supersónico yendo a por ti. ¡Vamos, despierta, chico! Basta, quiero irme a casa. Tío, ¿y yo que creía que las orugas eran peludas? No son falsos. Son sintéticos. Lo que es real es su brillo. Eso y el dinero que seguirás teniendo en la cartera por no tener que comprar los verdaderos. Los desarrolló la NASA. Para las esposas de los astronautas. ¿Y nadie puede distinguirlos? Seguro que un joyero puede. ¿Qué pasa? ¿Que ahora de repente eres un joyero? No, Ken. No digo que sea un joyero. ¿Qué? A lo mejor esta vez, 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 a lo mejor esta vez. ¡Eso es diabólico! Ajá, ahí está el sol. Quizá pueda salir de aquí. Ahora mismo vuelvo. No queda café. ¿Alguien necesita algo? Solo que vuelvas pronto, amor mío. Yo estoy bien. No, gracias. Yo nada. No recuerdo que el sol tuviera un gran 75. Y si se cae del engarce, te lo cambian gratis. ¿Durante 17 meses? ¿17?
¡Espera! ¡Para! ¡Abeja! ¡Atrás! ¡Estas son botas de invierno! ¡Están hechas para pisotear! ¡Desplegaos todos y buscad por el perímetro! ¡Tú! ¡Patrulla el salón! ¡Tú! ¡El comedor! ¡Tú! ¡Joyero! ¿Qué? Ken, te dije que no soy un... ¡Lo que sea! ¡Patrullas la cocina! ¡Aplastad todo lo que tenga rayas! ¡Y recordad! ¡Una picadura podría ser mortal! ¡Casi! Todos aquí. ¡Hay una abeja en el apartamento! ¿Por qué no cooperas y me dejas machacarte? Ken, ¿qué haces? Es una pobre abeja indefensa. ¿Indefensa? ¡Es una abeja! ¿Sabes que soy alérgico? Vete, chiquitín. Barry. Sé que yo y muchas otras abejas inteligentes y muy atractivas queremos saber algo. ¿Qué pasa con los humanos? Como especie son bastante decentes. ¿Te gustan los humanos? Los que no intentan convertirte en una mancha en el asfalto. ¿Qué pasa con esa mujer, Vanessa? Parece que has establecido un lazo especial con ella. ¿Es tu teléfono? No, estoy en silencio. Pero... ¿Me traes otro pinganillo? ¡Estamos en directo! ¡La hora del novato se acabó! ¡Estamos emitiendo! ¿Dónde estábamos? ¡Oh, sí, Vanessa! Barry, háblanos de ella. Somos amigos. ¡Buenos amigos! El tiempo. Hipoteca, te lo estoy diciendo. Tienes que aceptar cierta responsabilidad. ¡Levántate! ¡Sea una persona decente! Cariño, lo que tu padre dice es que... No necesito traductores. Hablo el castellano de la reina abeja. ¿O no? Solo queremos lo mejor para ti. No, no lo queremos. Queremos que consigas un trabajo, te cases y te mudes. Esto me encanta, Barry. Es muy agradable sentarse aquí y pasar el rato, ¿sabes? Las abejas no son mucho de pasar el rato, nos guiamos más por metas. Bueno, pasar el rato debería ser tu meta. No tendrás mucho tiempo para eso siendo una florista. No me parece trabajo. A veces me siento mal por coger el dinero de la gente por hacer algo que me encanta. Me paso el día rodeada de belleza. Bueno, esta necesita un retoque. Un retoque en camino. Oh, Barry, ahora es adorable. Es necesario algo aún más especial. ¡Atención, atención! ¡A todas las unidades! ¡La colmena está siendo atacada! ¡Nos atacan avispas! ¡Necesitamos refuerzos! ¡He de irme! ¡Vaya, vaya! ¡Mira quién es! Siento fastidiarte tu fiestecita, amigo, pero... jugaremos contigo. ¡A por ello, chicos! ¡Cubríos! ¡Está lloviendo! ¿Vanessa? ¿Van? ¿Dónde estás? ¡Oh, Barry! ¡Eres maravilloso! Barry, me has inspirado. ¡Mira! ¡Vanessa, estás volando! ¡Estás volando de verdad! ¡Vanessa! ¡Oh! ¡Ah! Era un sueño. Un sueño horrible, pero extrañamente adolescente. Vaya pesadilla. Hemos vuelto. ¿Cómo te sentiste cuando descubriste que los humanos nos robaban la miel? Dolido, traicionado, enfadado, nervioso, iracundo, ambivalente, cabreado, resentido... Toda la gama. ¿Sentiste la gama de la A a la Z?
Hasta la Z no, hasta la W sí. ¿Cuándo decidiste que ibas a hacer algo al respecto? No sé si fue una decisión consciente, fue algo instintivo. Me convertí en un guerrero. Bueno, estos aguijones no son solo para tejer guantes. ¿Qué son los guantes? Los humanos los llevan en las manos cuando hace frío. ¿He mencionado el frío que hace fuera de la colmena? Es como una nevera. Bueno, ¿por dónde iba? La miel. Eso es. Bueno, tenía que descubrir de dónde la sacaban los humanos. Tenía una pista, así que la seguí, paso a paso, metro a metro, mirando debajo de cada piedra. ¿Eso no es algo más de hormigas? Es una forma de hablar. Solo miel, ¿eh? ¿Quién es tu proveedor? ¡Jeje! ¡En guardia! ¡Prepárate a comer aguijón! ¡Ja, ja! ¡Más suerte la próxima vez! ¡Wow! ¿De dónde viene la miel? ¿De dónde? Honey Farms. ¡Viene de las Honey Farms! Voy a llegar al fondo de esto. Y a la parte de arriba. ¡A todo! ¡Así se hace! ¡Wow! ¡Así se hace! ¡Suerte la próxima vez! ¡Así se hace! Esto es demasiado fácil. ¡Ningún problema! ¿Te rindes? ¡Genial! ¡Bien! Oh, no!
Now, now. ¡Buen intento! ¡Genial! Oh, oh. Sabe a humo. ¿Dónde estoy? Oh, tengo que dejar de fumar. Quiero decir, de tragar humo. Tranquilo, hijo. Estás a salvo. Recupera el aliento. Tío Hogwarts, tía Fran, ¿están... ¿muertos? No, siguen dormidos. Es que nos levantamos pronto. Siempre lo hemos hecho. Somos los Beeman. De la 217, aquí al lado. Yo soy Harry y ella es Irene. Jugamos a las cartas con tus tíos cada miércoles, viernes y domingo. Espera, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, tu tío estaba intentando tirarse un farol con una pareja. No, digo después de eso. Tantas preguntas. ¿Sabes qué necesitas? Un buen vaso caliente de miel. Lo siento, cariño. Parece que se nos ha acabado. ¿Sin miel? ¿Cómo podéis quedaros sin miel? Barry, a veces pasa. Haremos un poco más. Eso es lo que hacemos por aquí. Hacemos miel. Entonces llega el misterioso humo blanco. Nos deja inconscientes. No quiero ofender, pero ¿no creéis que es raro que alguien os deje inconscientes y os robe la miel? Perdón, gracias, pero tengo que irme. Les diremos a tus tíos que has estado aquí. Barry, vuelve cuando quieras. ¡Sí, no seas un extraño! Si esto no convence a Adam de que hay un enjambre de avispas viniendo hacia aquí, no sé qué lo hará. ¡Avispas! ¡No disparéis hasta que veáis los hexágonos en sus ojos! ¡Wow! ¡Qué suceso tan inesperado, pero aterrador y probablemente letal! ¡Hay prisa! ¡Hay humo para todos! ¡Moveos, mis preciosas! ¡Es hora de recoger la cosecha! ¡Aquí hay humo! ¡Consigue aquí tu humo! ¡Volveremos! ¡Volveréis a saber de nosotros! ¡Todavía no hemos ni empezado! ¡Retirada! ¿Quién era ese tipo? Con ese ahumador parecía un loco. ¡Es Freddy! ¡Es el apicultor jefe! ¿Apicultor? ¿Y eso qué es? ¡Mandan el colmenar! Alguien tiene que acabar con él. ¡Estamos contigo! ¿Cuál es tu plan?
¿Mi plan? Me refería a algún otro. Alguien a quien no le afecte que lo ahumen. ¡Pero mira a tu alrededor! ¡Necesitamos tu ayuda! Solo estamos tú y yo, humito. Donde hay humo, está Freddy. Me gustan las abejas y el humo. Abejas y humo. Así ahumó Zaratustra. De acuerdo, amigos, allá voy. ¡Ah! ¡Ay! Chicos, estoy... ¡Hora de recoger esa dulce miel! ¡Puro dinero! ¡Guau! ¡Guau! ¡Reagrupaos! ¡Cogedlo! ¡Más suerte la próxima vez! ¡Casi! ¡Bien! ¡Casi! ¡Bien! Hola, pajaritos. Oye, ¿oléis el humo? ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Así se hace, Barry! ¡Ya sabes quién manda! Es hora de que lo sepan los demás. Barry, descubriste que los humanos robaban nuestra miel y te llevaron ante la reina. Dime, ¿era guapa? Supongo. Me ordenaron hacer muchas reverencias, así que no la vi bien. Yo siempre he pensado que si la reina y yo fuéramos capaces de reunirnos en sociedad, seríamos grandes amigas. Claro, ¿por qué no? ¿Me la presentarás? No sé si estaría cómodo. Quiero decir, realmente no la conozco. Solo la conocí porque rompí la ley de las abejas. No es como si hubiéramos tomado el té. Era más algo en plan, te voy a juzgar. La amenaza de la ejecución estaba en el aire. ¿Así que me dices no? Vale, bueno, allí estaba yo, viviendo la vida de un jinete de polen. Estoy aquí con Barry Bepenson, la abeja que demandó a los humanos por robarnos la miel. Barry, ¿te gusta la ley? Sí, para una abeja, si quieres justicia, tienes que aguijonear a alguien. ¿Qué pasa con Mr. Montgomery? ¿Cómo era? Él es lo peor. Un montón de basura enorme. ¿Por qué dices eso? Por todas las cosas sucias que ha hecho. Ya sabes, mucha gente sabe lo de la crisis de la miel, pero no todos conocen la conspiración que había tras ella. ¿Has dicho conspiración? ¡Lo he dicho! Sí, no era suficiente que los humanos nos robasen la miel. Estaban preparando algo mucho peor, y Montgomery estaba en el centro de todo ello. Por eso necesitaba encontrar pruebas. ¿De verdad? Bueno, esta es la clase de periodismo serio de investigación para el que he nacido. ¿Qué ha sido eso? Nada. ¿Por dónde iba? Terrible conspiración de proporciones épicas. Oh, yo no dije... Barry, continúa. Cuéntanos más. Aquí está. ¿Listo, Adam? Giles, llévame al diván. Tengo hambre y tengo que hacer una llamada. Y coge el camino largo. Tengo que hacer una llamada. Sí, señor. ¡Listo! Oye, espera. ¿Barry? ¡Listo! Pero... ¡Ya! Cuidado con las alas. ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Maldita sea! ¡Me da igual cuánto cueste! ¡Cómpralo! ¡Coacciones no, necio! ¡Miel! ¡Toda la que puedas! Y a su izquierda pueden ver la famosa pastelería Lorin Lounge, construida en 1927. Y en la parte superior pueden ver una abeja. ¡Una abeja! Demasiado fácil. ¡Ningún problema!
Fácil. Vaya, estás en buena forma, es que ni jadeas. Barry, estaba intentando decírtelo. Ledivan está justo bajando la calle. He venido caminando. Oh, yo... Tiene que haber sido toda una llamada. Te pusiste todo... Bueno, ¿cuál es el plan? Vale, Montgomery entró en ese restaurante. Yo voy por delante, tú por detrás. ¿Y entonces lo asaltamos? No, lo espiamos. Sé una mosca en la pared. Sí. Espera. ¡Odio a las moscas! ¡Vamos! ¡Buen intento! ¡Ay, en mi mano de coger propinas! ¿Camarero? Hay una abeja en mi sopa. ¡Ja-ja! ¡Wow! Monsieur Montgomery, mis disculpas. Eso está bien. Por favor, deje que les enseñe a los Monsieur otra mesa. Una que sea más de su gusto. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Bueno, dime... ¿cómo van las cosas? Muy bien. Recientemente hemos hecho un avance que creo que deberías ver. ¡Excelente! ¡Sí, señor! ¡Me alegro de oírlo! Te dije que esta idea era una número uno y si jugamos bien nuestras cartas, tú y yo muy pronto tendremos las llaves del reino de la miel. ¿Qué pasa con la abeja? Ah, sí, la abeja. Bueno, yo no me preocuparía demasiado por ella. Creo que entre este asunto y lo que tenemos en la tienda, nuestro Mr. Benson y los que son como él van a tener un grave problema de urticaria o algo así. ¿Pero cómo puedes estar seguro? Primero te diré que con lo que tengo en mi oficina, puedo cerrar este caso incluso antes de que se convierta en un problema. Sí, señor. Y para el resto, digamos solo que tengo un don para esas cosas. Supongo que está en un lugar seguro.
Mi querido camarada, ¿por quién me tomas? Está en una caja fuerte en el más privado de mis escondites privados. Solo dos de mis socios de confianza de mi oficina y yo tenemos las tres partes distintas del código de acceso que cambia constantemente. Siempre usan sus ordenadores para recuperarlo, así que conozco todos sus movimientos. ¿Por qué no me dejas todo esto a mí? Adam, ¿me recibes? Si vienes hasta mi casa, tendré que recibirte. Oh. Escucha, tengo algo. Nos vamos de aquí. ¿Por qué llegas tarde? El tráfico era para morirse, quiero decir. El tráfico intentó matarme. Tengo que entrar ahí. Barry, te están buscando. Quizás pueda ocuparme de la recepcionista, pero vas a tener que encontrar una forma de entrar. ¿Y qué es ese traje? Es mi disfraz. Astuto, ¿no crees? Barry, es una mosca. Lo sé, es perfecto. ¡Vamos! Personal. Asegurarse de recoger la colada antes de las 6, preparar la declaración para el caso Luco. ¡Oh! Y asegurarme de eliminar los restos mortales de un Barry B. Benson de mi caja fuerte. Parece que fue lo bastante tonto como para caer en mi trampa. Ahora no solo perderá el caso, tendrá que soltar todos sus activos permanentemente. ¡Oh! Nota personal. No olvidar huevos, leche y miel. ¿Vas a escoger la forma fácil o la difícil? ¿Qué es la manera fácil? Lo fácil es que te pegamos, te despedazamos y después damos de comer al gato tus restos. Vaya, ¿qué es la forma difícil? Bueno, ahora estamos hablando de ponernos netos contigo. ¿Netos? Creo que quieres decir brutos. ¿Está hablando conmigo? Sí, lo haces bien, jefe. ¡Estás hablando con... ¡Oye! Hay mucho amarillo ahí dentro, porque podríamos probar con margaritas o narcisos. ¿Quién dices que le ha enviado estas flores? Su esposa. No está casado. ¡Madre! ¿Sabes qué? Creo que lo sorprenderé. ¡Adiós! ¡Adiós! Soy Janet Chung. Estoy hablando con Barry B. Benson. Hoy nos descubrirá la conspiración detrás de la crisis de la miel. Toda la acción. La intriga. El desprecio por la ley. Hoy les traigo el interior detrás del interior de la historia. Aquí y ahora. Soy Janet Chung. Y ya hemos vuelto. Barry, yo... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Todo eso de la conspiración. ¿No te has pasado un poco? ¿Desprecio por la ley? Es por la audiencia, Barry. Pero si ni he mencionado eso hasta hoy, ¿de dónde has sacado las imágenes? Es la magia de la televisión. Bueno, volvamos a tu historia. Barry, para que lo entienda la abeja media, explica los problemas legales que había. Bueno, la cosa es que los humanos tienen muchas, y digo muchas leyes. Las abejas solo tenemos 6, 7 si cuentas nada de miel el sábado. La mayoría no la cumplen, solo las ortodoxas. Sí, así que había que pasar por mucho papeleo legal. ¿Te refieres a esa cinta que los humanos cuelgan del techo para atrapar abejas y matarlas? Era un papeleo metafórico, aunque esa cosa es diabólica. ¿Qué pasó después? Bueno, mientras el juicio se calentaba, las cosas comenzaban a cocinarse con mi investigación. ¿Conspiración? Sí. Continúa. Oh, tío. De acuerdo, aquí es donde guardan la comida los humanos. Vamos a recoger pruebas. ¿Por qué hay tantas cajas? ¿Cuántas clases de comida tienen? ¿Qué demonios son las galletas? Las hay de mil sabores diferentes.
Para los humanos, en la variedad está el gusto. Yo creía que el gusto estaba en la miel. Para las abejas sí, para los humanos es la variedad. Y algo llamado pimentón. Separémonos. Tú ve por allí, yo voy por aquí. ¡Santa María! ¿Hola? Sí, soy yo, Héctor. Estoy en el supermercado. La abeja está aquí. La del juicio. ¿Qué hago? ¡Tranquilízate! Tienes que aprender a mantener la calma. Estoy harto de tener problemas con esa abeja. Voy a enviar a los pesos pesados. Recordad, moveos en silencio, permaneced en las sombras. El elemento sorpresa es nuestra mayor arma. Todo lo que tenemos que hacer es... Oye, abeja, ahora tienes muchos problemas. Mi jefe acaba de mandar a los más duros y peligrosos a por ti. Será mejor que piense en algo. No voy a dejar que me impidan encontrar pruebas. Cuidado con las alas. ¿Te rindes? ¡Ajá! Se debe contener a la abeja. ¿Y dónde estás? ¡Casi! ¡Estad alerta! ¿Dónde estás? Se debe contener a la abeja. Abeja, dile hola a tu amiguito. Barry, ayuda. Adam, ya llego. Vale, ya basta. Veamos cuánto te quiere tu amigo. La falta de oxígeno. Adam, ¿estás bien? Estoy bien, pero tengo que decírtelo. Tranquilo, respira. Vale, quédate aquí hasta que encuentre una salida para nosotros. Barry, lo he encontrado. Estaba usando el escáner y lo encontré. ¿Qué? ¿Sabes por qué todos los caminos llevan a la colmena? Bueno, estos envíos de miel tienen algo gracioso. No están entrando, están saliendo. Todos van al mismo lugar y yo lo he encontrado. Abeja, creo que puedo olerte. Creo que necesitas una ducha. ¿Sabes? Puedes aprender un montón de esos documentales de la tele. Por ejemplo, acabo de aprender que las abejas no pueden volar si están mojadas. Quédate aquí, tengo una cuenta que ajustar. ¡Ken! ¡Ken! ¡Ken, chico! ¡Aquí! ¡Sorría! ¡Ken! ¡Mira aquí! ¡Dejadme en paz, gamberros! ¡Largo! ¡No me hagáis ponerme en plan volcán sobre Pompeya! Barry, ¿dónde encaja Ken en todo esto? ¿Sabes? Realmente no lo hace. Era un personaje menor. No vale la pena mencionarlo, si a veces hasta me cuesta recordar su nombre. Es Ben, Len o algo así. ¡Oh, no! ¿Es él? ¡Lo siento, Ken! ¡No! ¡La boga italiana no! ¡Mami! Solo ha sido un temblor de colmena. Lo sabía. Ya tocaba uno. ¿Tú, Ken y Vanessa? Vaya, ¿fue un triángulo amoroso? No, yo soy una abeja y ella es humana. ¿Ken es humano? De casualidad. Entonces no hay triángulo. ¿Y un rombo? ¿Quizás un trapezoide? ¿Podemos cambiar de tema? ¿Cuál es el problema, Barry? ¿Todo esto del triángulo amoroso te ha preocupado? ¿Triángulo? ¿Preocupado? Hal, dime que eso lo tienes en cámara. ¡Ni que fuera una señal de tráfico! ¿Habéis visto todos cómo he hecho un chiste? ¿Crees que no sé lo que intentas? ¿Perdón? ¿Quieres robarme a mi chica? Espera, colega. Solo pasamos el rato. ¿Qué llevas en la mano? La Vogue italiana. ¡Mamma mía! Son un montón de páginas. Hay muchos anuncios. Recuerda lo que dijo Van. ¿Por qué tu vida vale más que la mía? Estaba recordando exactamente eso.
Oye, Ken, Ken, vale, una palabra. Buñuelo barquillo. Bueno, es una palabra compuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Soy yo? Vamos, ya soy mayor, puedo asumirlo. ¿Podemos discutirlo con una copa? Claro, esta la pago yo. ¡Ah! ¡Ay! Chicos, estoy bien. ¡Más suerte la próxima vez! ¡Buen intento! ¡Ja, ja! ¡Eso es rociar! Thank you.
no, la carret con pelo tieso. La predilecta de las ancianas de todas partes. Eso es, abeja. Y estás a punto de tener un día peliagudo. Oye, Ken, Ken, vale, una palabra. Buñuelo barquillo. Bueno, es una palabra compuesta, ¿verdad? ¡Au! ¿Te rindes? Cuidado con las alas. ¿Cuál es el problema? ¿Soy yo? Vamos, ya soy mayor, puedo asumirlo. ¿En qué crees que diría Van sobre esto, eh? Nada. Estás en un buen lío, señorito. Y quiero daros las gracias por este honor. Jamás os olvidaré. ¿Os gusta? ¿Os gusta de verdad? Perdón, ¿podemos volver a la historia? Estaba a punto de llegar a la mejor parte. ¿Mejor parte? Te escucho con atención. Vale, ¿has oído hablar de la operación Vesper? ¿Vesper? Vesper. ¡No! Bueno, no me sorprende. Vesper era el nombre en clave del plan que Montgomery estaba preparando durante la crisis de la miel. ¿Con un nombre como Cobru? ¡Es ridículo! Recibamos algunas llamadas. Veremos quién sabe algo más sobre esta operación Vesper. Llamada a nuestro número gratuito 1-800. Espera un segundo, no recibas llamadas. Mira, si empiezas a recibir llamadas, no voy a hablar sobre Vesper. ¿Barry? Yo busco la verdad. Y como buscadora de la verdad, quiero que mi audiencia lo sepa todo. Por ejemplo, cuando eras pequeño mojabas el capullo, ¿verdad? ¿Cómo has sabido? ¡Hola, Barry! ¡Miss Chan! ¡Gracias por invitarnos al programa! Estamos muy orgullosos de Barry. Ese es mi hijo. ¿Sabes? Iba a ser batidor como su viejo. ¡Aún para ya! ¡Lo estás avergonzando! ¡Nunca iba a ser batidor! No tienes amigos, ¿verdad? Ni uno. Vale, te hablaré sobre Cobru. ¿Es lo último de la operación BRSPR? Vesper. Sí, señor. ¿Estás haciendo un chiste? No, señor. Es Vesper. Bien, pon un candado y echa la llave. Y láser. ¿Láser? ¡Wow! Oh.
¿Te rindes? ¿Qué es ese olor? Huele de maravilla. ¡Es miel! ¡Oh, cómo he añorado el sabor de lo bueno! Un lametazo no hará daño a nadie. ¡Es asqueroso! Parece miel, pero sabe como... ¡coles de Bruselas! ¡Operación Versper! ¡Versper! ¡Coles de Bruselas! Tengo que quitarme ese sabor de la boca. ¡Coles de Bruselas! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mirad esto, chicos! ¡Nuestra pequeña abejita vuelve a casa a dormir! ¡Sí, a dormir! Lo primero, las abejas no duermen. Segundo, ¿eso es lo mejor que se os ha ocurrido? Y tercero, ¿tenéis alguno un chicle de menta? No puedo quitarme el sabor a coles de Bruselas de la boca. ¡Sí! ¡Ese es el plan del gran jefe! Don Montgomery va a convertir todo el suministro mundial de miel en eso. Parece miel, tiene el tacto de la miel, huele a miel, pero sabe a coles de Bruselas. Oh, el horror, el horror. Eso incluye también lo que tenéis las abejas. Con las reservas que tiene bajo tierra, dominará el mercado. Todos tendrán que acudir a él, será el hombre más rico del mundo. Sí, ¿qué sacáis los avispones de ello? Pues todo el dulce que podamos llevar. Lo bastante para convertirnos en reyes. Lo guarda en un maletín especial. Ha sido muy generoso por vuestra parte decirme qué está pasando. Supongo que ahora es cuando decís, jamás saldrás vivo de aquí para usar esa información. Sí, algo así. Entiéndelo, no es personal. Es algo que hacemos los avispones. No estaría bien. Gracias por entenderlo. ¡Chicas, cogedla! Espera. ¿Qué hiciste entonces, Barry? Hice lo que cualquier otra abeja americana con sangre roja haría al enfrentarse a algo así. ¡Compartí la fortuna! ¡Miel! 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 ¡Te quiero! Muy pronto seré un hombre muy, muy rico gracias a ti. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Coles de Bruselas! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Benson! ¿Cuántas cucharadas de miel quiero en mi té? ¡Tres! Exacto. Ya lo sabes para la próxima. Psst. Janet, estamos en el aire. ¿Qué? Estamos en el aire. ¡Oh! Barry, ¿cómo te sientes tras derrotar a los humanos? Bueno, no derroté a los humanos. ¿Qué hice en realidad? Gané una pequeña batalla legal contra ellos con el resultado de un juicio millonario, mandando a la bancarrota a su industria de la miel y devolviendo a las abejas a la cumbre de la pirámide de miel. Interesante. Déjame hacer una pregunta abierta. Adam, ¿cómo fue? ¿Hola? ¡Hola, tío! Adam, ¿cómo fue ir en contra de Mr. Montgomery? Raro. He de irme. ¡Vale! Barry, ¿lamentas algo? Aparte de ganar el caso que casi destruye la Tierra, no. Ahora mismo no recuerdo nada. Pero la cosa no acabó ahí. Después pasó lo del frenesí mediático y fue duro. Bueno, Barry, hace falta cierta clase de persona para tratar con la fama y las exigencias de los medios. La lucha con la vida en cámara. Las constantes entrevistas. Siempre debes tener un aspecto fantástico. ¡Ja! Se te exige mucho. Yo hablaba sobre la rueda de prensa. Bueno, déjame enseñártelo. Vamos hasta adentro y estamos volando, estamos volando. Cuéntanos algo más, Barry. Sí, Barry. Cuéntanos cómo te sentiste durante el juicio. ¿Eh? Oh, claro. Señoras y zánganos de la prensa, esto en el mundo humano es una corte de justicia. Y aquí todos los seres son iguales y tienen derecho a ser escuchados. Y eso es lo que hice.
Me quedé aquí con elocuencia y calma, presenté nuestro caso. ¡Señoría, protesto! Teniendo en cuenta que el señor Benson es un insecto inútil e insignificante que ha intentado desentrañar toda clase de pruebas y dañar y poner fin a todos los planes para la dominación que yo había pensado y llevado a cabo con habilidad, sin mencionar que se ha burlado de esta corte y de nuestro sistema judicial. Por lo tanto, exijo un juicio nulo. No puedes pedir un juicio nulo. Ganamos de forma totalmente legal. Además, la corte no está en sesión. Ah, pero es que en eso te equivocas. Yo soy juez, jurado y verdugo. ¿Tienes algunas tranquilas y elocuentes últimas palabras, Benson? ¡Sí! ¡Corred! ¡Quiero decir, volad! ¡Os condeno a todos por desacato! ¡Bien! ¡Bien! ¡Casi! ¡Cuidado con las alas! ¿Te rindes? ¡Chicos, podéis ayudarme! Es una pena que la balanza de la justicia no te favorezca, abeja. ¡Chicos, vamos! ¡Estamos en esto juntos! Si dejamos que gane este tipo, ¿qué clase de especie seríamos? ¿Somos abejas o llaveros? ¡Llaveros! ¡No! ¡Somos abejas! ¡Oye! ¡Tiene razón! ¡Somos abejas! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Todos a por él! ¡Menos tú, chico llavero! Todo lo que tenías que hacer era largarte, y yo habría sido rico. ¡Rico! ¡Ey, Miel! ¡Hemos ganado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Hurra! ¡Lo logramos! ¡No era tan duro! ¡Se acabó, Montgomery! ¡Tu gobierno ha sido derrocado! Comenzó con miel, pero casi destruye el mundo. ¿Podría pasar de nuevo? La respuesta puede ser sorprendente. No se pierda el final de la entrevista con Barry B. Benson. Hoy, soy Janet Chung. Hola, Barry. Escucha, mi productor insiste en que te pregunte esta tontería. Lo siento, pero no te preocupes. Es suave. Estoy aquí para responder a cualquier pregunta, Janet. Dispara. Bien. ¿Eras consciente del delicado equilibrio en el ecosistema entre abejas, flores y humanos cuando te embarcaste en tu loca cruzada personal? Ah, lo siento. Mira, si echo la vista atrás, la fastidié mucho, pero hay un lado bueno. Oh, ¿cuál, señor Destrucción? Bueno, creo que todas las abejas han aprendido lo importantes que son para la colmena y el mundo. Desde los ases del polen a los zánganos, cada abeja es una reina. Quiero decir, no como, ya sabes, todos somos especiales. Ya veo. Con el caso de la miel cerrado, la mielpiración descubierta, Montgomery llevado ante la justicia y el mundo a salvo, ¿qué va a hacer Barry B. Benson ahora? ¿Entiendes lo que dije antes, verdad? No decía que yo pudiera ser la reina. Lo entiendo. ¿Y ahora qué? ¿Ser actor? No, no valgo para actor. Soy bueno con los chistes, pero no creo que pudiera interpretar emociones.
Barry, ¿unas últimas palabras para la audiencia? Solo que esto ha sido toda una aventura para mí, y es lo que deseo para cualquiera, abeja o humano. Que tu vida sea siempre una aventura. Un deseo de aventura de una abeja que ha vivido toda una aventura. Bueno, ahora vamos a ver imágenes en directo de Barry y los ases del polen salvando el mundo. ¿Qué? ¿En directo? ¡Asombroso! Oh, espera, aquí es donde metemos la reconstrucción, ¿verdad? Lo vas cogiendo. Vaya magia televisiva. Han estado viendo Nueva Colmena de Noche. ¡Debemos salvar las flores! Puedo haber cometido un error, pero voy a arreglarlo, aunque tenga que polinizar todas las flores del parque solo. ¿Quién está conmigo? ¡Nosotras! ¡Hagámoslo!